El equipo de la Universidad Metropolitana de Asunción se acreditó en forma apretada y reñida el Campeonato Absoluto Femenino de Voleibol de Primera División de la Federación Paraguaya al vencer en la finalísima a San José por 3-2. La verdad que una de las mejores finales que he disputado en mi vida. Tengo varias, pero esta tiene un significado muy grande porque es una final absoluta ganada con mi papá como técnico, como mi hermana menor. Y como yo como capitana de un equipo juvenil increíble, creo que es una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Tienes el trofeo en tus manos? ¿Qué se siente? No sé cómo decirte, es uno de los tantos logros deportivos que tengo. Sería uno de los mejores, no el mejor, tampoco menospreciar, pero sería uno de los mejores que tengo. Creo que el que salió ganando fue el vóley, el renacer del vóley femenino con... equipos que se dieron al máximo, con equipos que entrenaron durante todo el año. Se puede decir que los dos equipos cumplieron a cabalidad todas las instrucciones y la pequeña diferencia fue solamente producto de quién quería más, de quién podía más en ese momento. Y este grupo de jugadoras va a dar mucho que hablar. Partimos de 13 años para arriba con jugadoras desequilibrantes que marcaron historia en el caso de Sonia Loli y el armado que hoy estuvo impecable de Illyra y el desequilibrio que hoy logró Neyle con 17 años fue impresionante. Profe, se vio mucho recambio en el equipo, ¿fue eso la pequeña diferencia que pudo estar ahí? Yo creo que ese fue lo mejor porque un equipo joven hay que seguir dándole oportunidades, confiamos en ellos hasta el final y este es el resultado. Ay, no sé, era cuestión de meter la pelota, hacer el punto. No sé, subimos tanto que era cuestión de cerrar nomás el partido. Ya no se te pasa nada por la cabeza en ese momento. ¿En algún momento pensaron que se iba a la final de las manos, como estuvo muy reñido el partido? Siempre se te pasa eso por la cabeza. Cuando vas 1 o 2 puntos, cuando vas muy parejo como fue nuestra final, se te pasa eso por la cabeza, pero de repente sentís el aliento de tus compañeras, sentís que todavía no terminó nada. Entonces te da otra vez la energía para subir y cerrar el partido. Los guarismos fueron 25-18, 24-26, 25-22, 23-25 y 15-13. Y bueno, se esperaba un partido muy reñido, ya que ellas son las campeonas de apertura, nosotros de clausura. Pero bueno, así es el deporte, se gana y se pierde y esta vez nos tocó perder. La pequeña diferencia que ocurrió, ¿por qué fue? ¿Cuál fue la diferencia? Y errores colectivos, de repente malas recepciones o malas decisiones en cuanto al ataque o la levantada, bueno, cosas así de nervios de partido que hay que saber manejar el día de mañana para poder ser nosotras las campeonas, ¿verdad? Las jugadoras consagradas son Girda Sanabria, Neyle Sanabria, Lorena Adorno, Sonia Riquelme, Michelle Valiente, Jimena Mendoza, Alterno Yanina Morán y de libero Joana Ocampo. El juego se disputó en la cancha de las Fuerzas Armadas de la Nación.